Foto tipo, no, pero el chabón tengo un pelotón, tipo, ¿cómo decir eso? Y para mí era muy obvio que la acercamos, porque igual en mi realidad no podía existir alguien que posta esté hablando así tan brutalmente. Igual hay gente que hace eso en la realidad. Obvio, obvio. Obvio, por eso yo te digo que tengo muchos amigos que lo hacen y lo viven y no comparto. Hate que debe tener él es zarpado. Hate, al principio una banda. Es que sí. Después entiendo que era un personaje. Pero estás acostumbrado a tu contenido. Sí, sí, hay personas que presencias y todo eso. Yo creo que si la gente te odia, no harías presencia porque no les conviene. Obvio. Claro. Y tipo, ¿y tu novia es todo así, Victoria así, que le da iPhone? Eso que te iba a decir. Yo, ¿sabes por qué me enamoré de mi novia? Porque fue todo lo más diferente que encontré en mi vida. O sea, yo estaba... vos decís de las redes. Yo estaba con la típica Mili Pili siempre, esa la toda... que me la huela, me huela la cabeza. ¿Te tipo, gustan? Son regalos. No, me huela la cabeza tipo para... Polo, ok. Te arruinó. Y esta piba me mostró que era de pueblo, no me conocía, 2000 seguidores. Seguiste normalita, no usa Texan, todas las pelotudeces. Sí la usa de vez en cuando. Me voló la cabeza. Te juzgan mucho, sí. Me miran así, me imagínate piensan que yo soy más de campo, boludo. Gorda, por ejemplo, vos siempre estuviste con el chabón, no sé, con el chabón millonario. Y llegaste un día y decís, ¿te parece un pibe normalito que trabaja bien, vale, todo, bien estudia? Y decís, che, algo diferente. ¿Por qué es normalito para vos? ¿Entendés? Sí. Creo que eso está buenísimo. Y nada, ella me cambió posta la vida. Ah, sí, a ese nivel. ¿Y te hizo bajar un poco para a tierra? Párate a hacer algo. Veníamos un abrazo. Sí. No nos abrazamos desde que nos conocemos, veníamos un abrazo. Sí, ella tipo literalmente me mostró que... vení rápido. 10, 9, 5, 4, 3. Cuando ella tipo vio tus videos, te preguntó, te dijo ahora, algo, como que ¿por qué si conmigo sos así y acaso otra cosa? Entiendo que era un personaje. Ah, ¿se lo conoce al principio? Sí. Lo entendió y eso fue lo más importante, que fue cuando realmente ahí las amigas le decían, che, no puedes estar con ese boludo. Sí, pero y cuando las amigas tenían relación que era un personaje, empezó el amor posto. Y eso es re importante, que la gente entienda que solamente queda ahí. Claro, que es contenido. A ver, Alexander Canigia también un personaje. Loco Nea, sí. Nea, boludo, loco, re inteligente, mal. Ricardo Ford, toda esa gente era un personaje, todo. ¿Todo lo que vos viste? Sí, igualan. Obvio. Porque de eso se trata. Vos estás en una red social que mostrás lo que vos querés. Por ejemplo, vos en Instagram, no te vas a mostrar cuando estás llorando, cuando estás triste. Por Instagram te vas a mostrar cuando estás toda producida, linda, que salís. Yo en Instagram no muestro cuando estoy hecho mierda y no tengo ganas de subir nada. Me muestro cuando estoy viajando, cuando estoy bien, cuando estoy canchero. Creo que... todo lo mejor, tu mejor uno versión. Muestra un mundo que quizás no es lo que está pasando. Obvio, yo sí. Muchas veces he sonreído en millones de fotos con los pibes que me piden fotos y no tenía ganas de sonreír a veces, pero porque estaba mal yo. ¿Entendés? O sea, ¿te piden fotos en la calle, boludo? ¿En serio? ¿Y te gusta? Vos no me conocés en cero. No me conocés, tipo, ay, nada. Perdón. No importa, está bien igual. Sí, en la calle, tipo, fui a la Palusa, me invitaron a este lo de Monster. Sí. Los traía gratis porque, o sea, me dijeron, venite de presencia. Tengo un video en TikTok de toda la recopilación de fotos, habrán sido más de 1000 fotos. Fue una locura. Me jodés, sí. No podía estar tranquilo. ¿Y te gusta o no? Al principio me encantaba. Era como que wow. Al principio me encantaba, decía la reputa madre, digo, la pegué mal. Estoy ya en los boliches no chamullaba, no chamullabas minas, tipo era... ¿Se te tiran? Sí, y después pasó que llegó un momento que hace... Bueno, un mes antes de conocer a mi novia, que dije, basta, no quería más. Basta de estar con minas diferentes, tipo, de levantarme una cama diferente siempre. ¿Toda la noche te acostabas con una distinta o así cuando salías? ¿Sí? Muy, sí. ¿A ese nivel? Muy adicto. Fuera joda, ¿tenés tipo cuántas tuviste? No las contás, ¿no? Ah, estás muy... ¿Te imaginas que digas? No, pero por ejemplo... El mejor verano de mi vida fue este en Pinamar, que fue cuando exploté mal. Te quedó marcado. Tienes que tatuarte algo. Tres o cuatro por día diferentes en relaciones sexuales, sí. Joder. Sí, me arrepiento mal porque muchas veces, ¿viste? No usaba protección, esas cosas. Y ahí fue cuando vuelvo de Pinamar que dije, no me gusta mi vida. Entendí que estaba basando solamente en sexo. Y realmente yo soy un pibe, soy re cariñoso, me gusta... El abracito. Compartir. Soy intenso. Amoroso. Sí, claro, soy escorpiano, soy intenso, soy del gesto, del regalo. Y mi novia, una mina que no me pide nada. Que si yo le digo, che, gorda, porque a veces ella viene de Rosario acá, le digo, che, ¿querés venirte? Dale, me dice. Le digo, bueno, escuchá, voy, te compro un vuelo. No, gordi, no gastes plata. Me dice, me voy en colectivo. Cuéntate, ¿cómo una mina así que no te pide nada, que se preocupa por vos, cómo no vas a querer darle el mundo? Te querés dar todo. Un día, por ejemplo, también me dijo, che, Tommy, ¿viste? ¿Te gusta el perfume? Que yo, sí, le digo, me encanta. Veo y no tenía más. Le digo, ¿no tenés más? Me dice, sí, pasa que está como $100, yo no tengo ganas de gastar los ahorros. Sí, no tengo ganas de gastar los ahorros, qué sé yo. 50 me compro yo. Por eso, y agarre, viste, y le digo, bueno, le digo, che, vamos al cine. Que en Rosario hay un shopping
que tiene un cine adentro. Vamos al cine, le digo. Bueno, me dice, estamos en el shopping, pasamos por Juliaque. Uy, no sé si puedo decir la marca, pero bueno. Venden perfumes, ¿viste? Sí. Y entro, ¿viste? Y le digo, ¿vamos a ver perfumes? No, no te me dice, no seas boludo, ¿qué vas a hacer? Le digo, vamos a ver perfumes. ¿Cuál es el que te gusta a vos? Me dijo el nombre, fui y lo compré. Y cuando estoy por pagar, hay un espejito. Y le veo la sonrisita atrás, tipo, ay, no, feliz, boludo. Mal. Y voy a decir, ¿cómo mierda no te llena eso? Qué lindo gesto. Y para mí, yo siempre le dije a ella, yo lo que te compro y lo que armo para la pareja es algo que me sale genuino, ¿entendés? Porque ella no me lo pide. A mí, la mujer que pide, que yo he tenido relaciones así, como te decía, no me gusta. ¿Pero cómo vas a pedir? No, no me gusta. No me gusta, cero. Y ella, por ejemplo, vamos a comer y me dice, ¿pagamos a medias? No, nunca en la vida vamos a pagar a medias. Nunca, nunca. No sé, yo te juro, a Pauli le daría... ¿Paula la mina que se llama? Sí, la mina que yo tendré un hijo literal, posto. Estás re enamorado. Sí, estoy re enamorado mal. Es la primera mujer que yo le digo te amo. Tuve 4 novias. Sí. Ella es la quinta. Es la primera que digo te amo, posta. Me jodés. Sí. ¿En serio? Cuando me dijeron te amo, dije te quiero. Y es re doloroso para otra persona escuchar un te quiero. Mm. Así que entré acá también. Y escuchá, y aparte, la que me tira. Antes de entrar, estaba en la tribuna. Le pasan el micrófono y te dicen, che, ¿qué unas palabras para vos o la novia, ¿no? Sandy le dice, el moro. Sí, soy la novia. ¿Unas palabras para tu novio? Nada, que lo amo, qué sé yo. Se emocionó, le hago llorar. Cuando voy a saludarla por última vez, que la abrazo, me dice, tu novia acá te espera, te amo. Nah, ¿para qué? Te quedo acá. No, no, me quebró, me quebró. ¿Lloraste? Sí, me quebró mal. No te lo esperabas. ¿Qué? No te lo esperabas. No, no, aparte antes de entrar acá, me decía, Gordi, no me falles, qué sé yo. Ni loco. Aparte que feo fallar adentro de la casa donde todos miran. Yo fallar adentro pedo. Y afuera, ¿no? Bien pero pedo. Acá sería darle de hacer, dejarla como una boluda. Y ella... Estaba muy confiado, ¿viste? Porque yo te digo, yo soy literalmente adicto al sexo, tipo, por lo menos yo todos los días con ella necesito estar siempre. Y cuando estaba soltero también, necesitaba en la semana, no sé, 4 veces mínimo, estar con alguien. Y ella dice, eso es directo, indirectamente. Pero la miró a ella, ¿cómo se llama? Martu. Y no sé qué seña le hizo, y Martu estaba de espalda a la cámara y le hizo con la mano también. Entonces, también es como todo con señas, ¿no? Sí, pero hay cámara de este lado también, no se dan cuenta. Igual, viste, como que se caen de risa también, de, o sea, de la producción, veo que... Fueron al baño los tres como desafiando a ducharse los tres juntos. Pero cada vez que Gran Hermano lo habla, viste, son... Lo del baño prepotentes, fue, lo del son... baño fue un desafío. Sí, es como que quieren, o sea, piensan acá, que pueden hacer lo que quieran. Dice, la puta madre, estoy haciendo gimnasia, estoy haciendo mi rutina. Sí, esa y un montón más. ¿Y? ¿Trajiste paraguas? Mirá cómo se arregló, ¿eh? Mirá, ¿eh? No sé cuál es el odio que tienen contra Coti. Ah, porque te defendió a vos, estaban discutiendo. Nunca entendí eso, ¿qué no, pasó? No, al revés. ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, estaba haciendo un omelette, digamos, y primero le decimos que... Primero le decimos que se le estaba por quemar, porque estaba muy fuerte, digamos. Y él dijo, no, no, así se da, o algo así como diciendo, no, así son huevos revueltos, algo así. Ah, está todo bien entonces. Y al ratito viene Coti y le dice, no, se te quemaron, ya sacalo ya. Y no sé, la trató mal, digamos, le dijo algo. Y había varios, ahí habían como 3 o 4, digamos, en la cocina viendo, sí, digamos. Entonces yo pregunto, ¿quién fue el que se mandó la cagada, digamos? Jodiendo, ¿quién se mandó la cagada, digo, así jodiendo, digamos? También como para aliviar un poco el ambiente, digamos. Un momento, sí. Y me dice, no importa quién se mandó, acá estamos cocinando todo, vos, yo, qué. Y yo le digo, y ahí le respondo, le digo, ¿qué, te hago un problema que pregunte, que haga la pregunta? Me dice, no, pero acá estamos todos cocinando, le digo, ¿tenés algún problema que haga la pregunta? Y bueno, ahí se dio vuelta, digamos, y quedó ahí. Quedó muy tenso, digamos, el ambiente.